Bienvenido a este video tutorial en el que te vamos a explicar cómo renunciar a una plaza en una actividad formativa en la que te hayas inscrito en Seneca cuando te hayas inscrito por error o simplemente posteriormente, después de tu inscripción, no estés interesado en esa actividad formativa. Bueno, lo primero que debes hacer es acceder a Seneca, como ves en la pantalla que te mostramos. Te vas a la parte de personal, actividad formativa. Y pulsa en la opción Mis solicitudes. Aquí se cargarán las distintas actividades formativas en las que te hayas inscrito. Imagina que en esta actividad formativa en la que te has inscrito quieres presentar una renuncia a esa solicitud. Simplemente pulsa sobre ella, vas a detalle y en detalle de la actividad ves que aquí aparecen tus datos, te vas a Renuncia, marca la casilla de renuncia, le das a aceptar y habrás renunciado a tu solicitud en esa actividad. Esperamos que te haya servido este video tutorial.